El Hotel Quinto Centenario de Cáceres acogió el pasado jueves 29 de marzo la candidatura de Carmen Heras a la alcaldía de la capital cacereña. En el acto estuvieron presentes mostrando su apoyo el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el actual presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Fernández Vara señaló a su compañera de partido la importancia fundamental de conocer los problemas que realmente importan a la gente, como es el caso de la vivienda. Nosotros hemos hecho una apuesta enorme por los jóvenes y por la vivienda de los jóvenes, y lo vamos a seguir haciendo. Mañana se sortean otras 1.600 o 1.700 viviendas en Extremadura. ¿Eso ha sido fruto de la casualidad? No. Ha sido fruto de la audacia y fruto del compromiso y fruto de la decisión política de poner por encima de cualquier otra consideración los intereses de la gente. El candidato hizo referencia a numerosos temas de la actualidad política nacional y regional, como es el caso del AVE y de la candidatura de Cáceres 2016. Vara señala que hemos de convencernos de que podemos conseguirlo, al igual que tiene claro cómo se ha de ganar la confianza de los ciudadanos. Para ganar, primero hay que merecérselo. Y se convence y se merece uno las cosas con trabajo. No entiendo otra receta nada más que el trabajo, el esfuerzo, el no dejarnos nada, el no guardarnos nada, como ha hecho Juan Carlos a lo largo de todos estos años, que ha dedicado la parte más importante de la vida de un hombre, que llega a un sitio con 34 y se va de un sitio con 59, habiéndonos dedicado lo mejor de su vida y lo mejor de su tiempo, sencillamente a que hoy podamos decir que nos sentimos orgullosos de ser quienes somos, de ser lo que somos y de ser como somos. Y eso no lo debemos olvidar nunca. De esta forma hablaba el candidato del actual presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y señalaba que Cáceres tiene un gran pasado histórico, tiene su presente, pero sobre todo está convencido de que tiene mucho futuro, y si la gente confía en ellos, este será socialista.